Señor, abre mis labios y yo cantaré tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Aleluya. Estaba la barbaridad, llamada
Señor, sean sus bendiciones,
María, sin Israel, bendecida el Señor, ensalzado con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ensalzado con himnos por los siglos. Bendito el Señor en la bóveda del cielo, alabado y glorioso. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dios resucitó a Jesús al tercer día e hizo que se apareciese no a todo el pueblo, sino a nosotros, que somos los testigos elegidos de antemano por Dios. Nosotros hemos comido y bebido con Él. Después de que Dios lo resucitó de entre los muertos, y Él nos mandó predicar al pueblo y atestiguar que ha sido constituido por Dios juez de vivos y muertos. De Él hablan todos los profetas y aseguran que cuantos tengan fe en Él recibirán por su nombre el perdón de sus pecados. Yeah.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Invoquemos a Dios Padre Todopoderoso, que resucitó a Jesús nuestro Jefe y Salvador, y aclamémoslo diciendo: ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Padre Santo, que hiciste pasar a tu Hijo amado de las tinieblas de la muerte a la luz de tu gloria, haz que podamos llegar también nosotros a tu luz admirable. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que nos has salvado por la fe, haz que vivamos hoy según la fe que profesamos en nuestro bautismo. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Tú que quieres que busquemos las cosas de arriba, en donde está Cristo sentado a tu derecha, líbranos de la seducción del pecado. Haz que nuestra vida oculta en ti con Cristo brille en el mundo para que aparezcan los cielos nuevos y la tierra nueva. Ilumínanos, Señor, con la luz de Cristo. Dirijámonos ahora al Padre con las palabras que el Espíritu del Señor resucitado pone en nuestra boca. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, cuya misericordia es eterna, tú que reanimas la fe de tu pueblo con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha
reengendrado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Reina del cielo, alégrate. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya. Porque resucitó verdaderamente el Señor, aleluya. Oremos, oh Dios, que has alegrado al mundo por la resurrección de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Concédenos por la intercesión de la Virgen María, su Madre, llegar a las alegrías de la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hemos resucitado con Jesús. Que la esperanza de ser glorificados con Él acreciente nuestra alegría y esté siempre con todos ustedes. Hermanos, bienvenidos todos ustedes a esta Basílica de Santa María de Guadalupe. De manera muy especial, le damos la bienvenida a los peregrinos de la familia Peñalosa Gómez, que vienen a postrarse ante los pies de Santa María de Guadalupe para pedir su intercesión, igual que todos y cada uno de nosotros. En este momento dispongámonos a celebrar estos misterios sagrados, reconociendo con humildad que hemos pecado. Tú que resucitaste lleno de gloria, Señor, ten piedad. Tú que nos haces pasar de la muerte a la vida, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a vivir como resucitados, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo. Dios de eterna misericordia, que reanimas la fe de este pueblo a ti consagrado con la celebración anual de las fiestas pascuales, aumente en nosotros los dones de tu gracia, para que todos comprendamos mejor la excelencia del bautismo que nos ha purificado, la grandeza del Espíritu que nos ha regenerado y el precio de la sangre que nos ha redimido. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En los primeros días de la Iglesia, todos los que habían sido bautizados
eran constantes en escuchar las enseñanzas de los apóstoles. En la comunión fraterna, en la fracción del pan y en las oraciones. Toda la gente estaba llena de asombro y de temor al ver los milagros y prodigios que los apóstoles hacían en Jerusalén. Todos los creyentes vivían unidos y lo tenían todo en común. Los que eran dueños de bienes o propiedades los vendían, y el producto era distribuido entre todos, según las necesidades de cada uno. Diariamente se reunían en el templo y en las casas partían el pan y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y toda la gente los estimaba. Y el Señor aumentaba cada día el número de los que habían de salvarse. Palabra de Dios. Señor. La misericordia del Señor es eterna. Casa de Israel, su misericordia es eterna. Diga la casa de Aarón, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. A empujones derribarme, pero Dios me ayudó. El Señor es mi fuerza y mi alegría, en el Señor está mi salvación. La misericordia del Señor es eterna. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. De la primera carta del apóstol San Pedro. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia, porque al resucitar a Jesucristo de entre los muertos, nos concedió renacer a la esperanza de una vida nueva, que no puede corromperse ni mancharse, y que Él nos tiene reservada como herencia en el cielo. Porque ustedes tienen fe en Dios, Él los protege con su poder, para que alcancen la salvación que les tiene preparada y que Él revelará al final de los tiempos. Por esta razón, alégrense, aun cuando ahora tengan que sufrir un poco por adversidades de todas clases, a fin de que su fe, sometida a la prueba, sea hallada digna de alabanza, gloria y honor el día de la manifestación de Cristo. Porque la fe de ustedes es más preciosa que el oro, y el oro se acrisola por el fuego. A Cristo Jesús no lo han visto, y sin embargo lo aman. Al creer en Él ahora, sin verlo, se llenan de una alegría radiante e indescriptible,
seguros de alcanzar la salvación de sus almas, que es la meta de la fe. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan.
Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos, por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: «La paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo». Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar». Tomás, uno de los doce a quien llamaban el gemelo, no estaba con ellos cuando vino Jesús, y los otros discípulos le decían: «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó: «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos, y no meto mi mano en su costado, no creeré». 8 días después estaban reunidos los discípulos a puerta cerrada, y Tomás estaba con ellos. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Luego le dijo a Tomás: «Aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano, métele en mi costado y no sigas dudando, sino cree». Tomás le respondió: «Señor mío y Dios mío». Jesús añadió: «Tú crees porque me has visto. Dichosos los que creen sin haber visto». Otras muchas señales milagrosas hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero no están escritas en este libro. Se escribieron estas para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Las lecturas de hoy nos hablan del poder transformador de la fe en Jesucristo resucitado. La primera lectura insiste en que la experiencia de Cristo se traduce en una comunión de vida y de bienes entre los creyentes. Por su parte, el apóstol Pedro, en la segunda lectura, nos dice que este cambio es un renacer, una obra de Dios en nosotros. El Evangelio nos habla del cambio de unos hombres temerosos, encerrados y tristes, en unos discípulos llenos de la fuerza del Espíritu Santo y alegres en el Señor. En verdad, el Evangelio nos habla de una transformación que sucede, como dice el texto, el primer día de la semana. Una verdadera recreación, una vuelta a crear por parte de Dios, que recuerda precisamente el primer día de la creación, cuando Dios crea al hombre. Sopló sobre ellos, nos dice el texto, y este soplo divino infunde vida. En el relato del Evangelio se distinguen claramente dos escenas. La primera, el mismo día de la resurrección, y narra la aparición de Jesús a sus discípulos reunidos y encerrados por miedo a los judíos. Esta escena, algunos la han llamado el Pentecostés del cuarto evangelio. De hecho, al final de este tiempo de Pascua, el día de Pentecostés,
volveremos a escuchar este mismo texto del Evangelio. La escena del encuentro de Jesús con sus discípulos reunidos nos habla del cumplimiento pleno de las profecías del Antiguo Testamento. Podríamos decir que esta escena del capítulo 20 de San Juan es la escena central de las apariciones de Jesús. Se aparece a sus discípulos y ahí se cumplen todas las profecías del Antiguo Testamento, sobre todo en lo que se refiere a los tiempos mesiánicos, es decir, el don de la paz, el don de la alegría, la reconciliación y el don especialmente del Espíritu Santo en función de la misión. Reciban al Espíritu Santo, dice el Señor, y los envía para que continúen la obra que Jesús ha comenzado. La segunda escena narra el encuentro de Jesús con Tomás una semana después y recalca el hecho de la verdad del resucitado. Es el mismo Jesús de Nazaret que murió después de sufrir la pasión y que ahora se manifiesta plenamente como Hijo de Dios. Nuestro caminar en esta vida debe realizarse siguiendo los pasos de Jesús de Nazaret, que habiendo pasado por la pasión y la cruz, llega a la gloria de la resurrección. Tomás, que nos dice el texto, no estaba con ellos cuando se apareció Jesús, es capaz de reconocer al Señor solo cuando se reintegra a la comunidad de los discípulos. En el contexto de la iglesia es donde podemos ver, descubrir a Jesús resucitado. El mensaje además recalca la grandeza de la fe, que consiste en aceptar lo que no podemos ver. Ninguno de nosotros ha visto al Señor. Y esta es incluso una de las bienaventuranzas del cuarto evangelio. Bienaventurados los que sin ver han visto, los que sin ver han creído. Podemos hacer nuestra también esta profesión de fe de Tomás, muy sencilla pero muy profunda, reconociendo a Jesús como nuestro Señor y nuestro Dios, Señor mío y Dios mío. Los últimos versículos constituyen el final original del Evangelio de Juan y el autor explica que ha escrito todo esto para que nosotros nos sintamos confirmados en lo que creemos y podamos experimentar en nuestras vidas la presencia viva y dinámica de Jesucristo resucitado. Pongámonos ante esta palabra del Señor y en nuestro corazón reflexionemos si de veras estamos experimentando esta presencia suya en nuestra vida, en nuestro corazón. Desde hace varios años este domingo es llamado Domingo de la Divina Misericordia, instituido por el Papa San Juan Pablo II. Acojámonos a la misericordia divina bajo la mirada maternal de Santa María de Guadalupe para vivir nuestra fe en Jesucristo resucitado. Que así sea. De pie. Hagamos, hermanos, nuestra profesión de fe. Decimos todos: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor. Decimos: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que por su gloriosa resurrección y por intercesión de Santa María de Guadalupe, ponemos en sus manos a la familia Peñalosa Gómez, familiares y amigos, para que interceda nuestra Señora Santa María de Guadalupe y les conceda cuanto con fe le vienen a pedir. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Dios nuestro, que en tu gran misericordia nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, escucha nuestra oración y acreciente en nosotros la fe pascual, para que creyendo en tu Hijo sin haberlo visto, consigamos como meta de nuestra fe la salvación de nuestras almas. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentados.
Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las ofrendas de tu pueblo, para que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, consigamos la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y reunida aquí, en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo,
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. En el espíritu del Señor resucitado, dense un saludo de paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Oh,
Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos que la gracia recibida en este sacramento pascual permanezca siempre en nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Vayamos a anunciar al Señor resucitado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Que pasen todos un muy buen día.